Bueno, ¿cómo están? Un gusto nuevamente para todos los suscriptores y las suscriptoras del canal. Aquí nuevamente con Hablemos de Música, un podcast que la única pretensión es compartir conceptos, música. Y bueno, hoy me acompaña nada más y nada menos que una persona que quiero mucho. Aparte de ser un gran maestro, es un amigo, una persona que aprecio mucho, con el cual he compartido muchos conocimientos, música sobre todo, ¿no? Un aplauso, por favor, a Juan Diego. Hola a todos, mucho gusto. ¿Cómo estás? Siempre me ha causado mucha curiosidad en la música de Juan Di el lenguaje armónico que has desarrollado con el instrumento. Uh-huh. Si ustedes se fijan, los invito a que pillen el canal de él. Juan Di también trabaja mucho en Instagram, trabaja mucho con YouTube, ¿no es cierto? Tienes tu canal de YouTube, sí. Tienes su canal para que lo chequen. Ahorita en los comentarios vamos a poner ahí toda la data. Él tiene un desarrollo de voicings y de extensiones muy, muy interesante, Juan Di. Me gustaría escuchar un poco al respecto. ¿Cómo trabajas la parte armónica? ¿Qué ejercicios haces, por ejemplo? Claro. ¿Qué ejercicios haces para desarrollar toda esta parte armónica? Pues esto es algo que he hablado bastante con muchos estudiantes que vienen a tomar una clase o varios, como... Y suele ser una pregunta muy común, ¿cómo desarrollaste tu lenguaje armónico? ¿Qué recomiendas? Y de verdad son como extensiones de una idea muy, muy básica. Okay. Es decir, que siempre pienso en como guitarristas tenemos la responsabilidad de aprender cuatro categorías de acordes súper bien, y eso cubre la gran mayoría de nuestras situaciones. Son los drop 2, los drop 3, las tríadas spread, las tríadas cerradas. Perfecto. Eso cubre la gran mayoría de las situaciones. El resto, de pronto, total, cosas de clusters, cosas de cuartas, pero eso es como ese extra 20-15% que uno necesita. Vienen, los clusters vienen muchas veces de los reemplazos, por ejemplo, de los drops, agregando, sí, tensiones, ahí salen. Sí, exacto. Por ejemplo, yo uso esto bastante, donde pienso en un acorde dominante, sí, como re, la, do, fa sostenido. Y después subo, para llegar a un voicing sus, subo la tercera medio tono y la quinta un tono entero. Ok. Y eso me da como algo más etéreo o un sonido más interesante. Más interesante. Pero sí, es lo que dices, lo que estoy pensando es de pronto algo muy básico, de pronto, ajá, un drop, drop 2, drop 3, tal vez drop 2 y 4, y cambio una voz. O okay, si es con las tríadas, agrego una voz o quito las voces a veces. Ok. Hay cosas interesantes en lo que dice Juan Di, comparto. Uh-huh. Pero acuérdate, o yo no sé si te acuerdas cuando estabas... Juan Di estudió con Tim Miller, un gran guitarrista, ¿no? Ahí como para tirar un poco de canchería, ¿no? Como para canchería. Grande Tim Miller. Tim Miller tiene una data tremenda. Yo saqué varios contenidos que trabajo ahí en el Patreon, uh-huh, pues de arpegios extendidos del 212, 212, sí, que saqué de él y desarrollé los propios arpegios.
digamos que basándose en eso un poco. Uh-huh. Pero pensando un poco, Juandi, en esa época en la que uno estaba empezando, ¿recuerdas? Uh-huh. Que recién, como que hay mucha data aprendiéndose el diapasón. Sí. Un ejercicio que tú recomendases que para cuando uno está empezando, digamos, ¿qué harías tú? Pues yo siempre pienso que, aunque muchos estamos pensando cómo deberíamos salirnos de la parte de las formas, las digitaciones, es una parte demasiado importante. Y si no tienes eso antes, después a veces estás buscando la forma del acorde mientras estás tocando. Okay. Entonces, lo más básico, digamos, con unos drop dos. Ajá. ¿No? Entonces, lo que yo haría es solo empezar inversiones básicas, como lo normal que la mayoría hace. Sí. Pero después, lo que me ayudó bastante, y esto era algo que me dio Tim Miller, era empezar desde el punto más grave del instrumento en cualquier juego de cuerdas. Porque como guitarristas tenemos esta peculiaridad de empezar desde la fundamental todo el tiempo. Incluso. La fundamental del acorde. Exacto. Total. Entonces, digamos que estamos haciendo Sol Maj 7, muchos empiezan desde acá. Clásico, sí. Pero si empiezas desde acá, ya estás empezando a deshacerte de esa dependabilidad o como, ¿cómo decirlo? De ese cliché, ¿no? Sí, como exacto. De salirte de ese hábito de ese siempre hábito. Ir a... ¿Cómo sería? Perdón, que no oí. Entonces. Ok. Y después hacer el mismo ejercicio por diferentes tonos, pero empezando desde el punto más grave. Ajá. Entonces, digamos, mi bemol Maj 7. Ok. Ahora, en vez de empezar acá... Y después repetir. Ok. Tú, por ejemplo, a mí sabes que me funciona un montón basándose en eso. Uh-huh. En el canal tengo una data que es pensar en verticalidad uh-huh. o horizontalidad. Uh-huh. En este caso sería como pensar en un solo juego de cuerdas, uh-huh. los drop 2, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, mi bemol Maj 7, tengo acá las inversiones, me estoy moviendo en el mismo juego de cuerdas, uh-huh. ¿no es cierto? Pero pasa, no sé si te pasaba que uno listo, se pone en su casa a sacarlos y a tocarlos y tal, y ¿no es cierto? Entonces, se queda uno como, bueno, ¿y la música? Claro. Entonces, yo no sé si tú estudiaste mucho como en una sonoridad plana, quedarse como en un solo acorde. Y probar diferentes voices. Y jugar con voices. Sí, a veces intenté eso, especialmente cuando estaba aprendiendo nuevos voicings, como fuera de los drop 2 y los drop 3, sino era como aprender, quiero usar tal vez este acorde. Ajá. O en mi bemol sería. Ajá. Entonces. ¿Te acompaño? Sí, por favor. Y después tomar mi tiempo y pensar, ok, ¿cómo es ese acorde? Y visualizarlo antes de tocar. Ok, sí. Y después también meterlo en estándares y hacer una limitación básica. Ok, en cada acorde menor 7 tengo que usar este voicing para camellar trabajo o conexión a un acorde en particular si me gustó la sonoridad de esa. Repitamos eso que me gustó lo que dijiste. En cada acorde del estándar vas a limitarte a usar al menos una cantidad específica de voicings. Exacto. Okay. Por ejemplo, digamos que estamos tocando Out of Nowhere, que tocamos al inicio. Sí. Pero en cada acorde, bueno, eso tiene bastante menor 7. Entonces, en cada acorde menor 7, no importa tanto la musicalidad en este momento, es solo en cada acorde menor 7 tengo que tocar primera inversión drop 2. Entonces. Ok. Viene otro digamos segunda inversión dominante. Ok, pero entonces digamos que es que yo me gusta mucho situarme en el momento en el que uno está recién estudiándolos, que es mucha data, ¿no? Okay. Que es como memorizarlos. A mí me funcionaba mucho lo que estás diciendo, pero pensando en una sola inversión, por ejemplo, uh-huh. y tratar de mover ese block y transportarlo.
Entonces, me gusta mucho que antes de llevarlo a un repertorio, pensar, por ejemplo, en un menor 7 y transportar ese menor 7. Total, porque como estamos hablando antes, tienes que desarrollar la conexión a un acorde como, ah, este es un acorde menor 7 de primera inversión, porque de pronto cuando intentas agregarlo a un estándar o un tema original, de pronto es algo a veces más complicado, ¿no? Sí, a veces se siente como medio tontico o estúpido porque a veces tienes miedo a meterle el acorde, porque miedo a cometer el error. Claro. Entonces tienes que desarrollar la parte física de cómo y visual de cómo se conecta a este primera, segunda, tercera inversión de cualquier acorde. Correcto. Y después graduarte poco a poco a intentar algo como un tema o un tema original o componer con esa data. Como componer, es excelente esa palabra. Yo usaba mucho, digamos, dos acordes y jugar solo con dos acordes. En su generalidad, si pensamos en un centro tonal, cuando uno piensa, digamos, una composición y uno mira segundos, quintos, etc., es como un caucho, ¿no? Digamos que la parte, me gusta pensarlo así, como la parte de relajación, el caucho está relajado. Y cuando nos vamos yendo a subdominante, dominante, como se va estirando el caucho, ¿no? Ya. Se va. Entonces ahí, pensar en un quinto siete, comerse todo lo demás. Entonces, si tú lo reduces, tensión, relajación, primero, quinto. Entonces sería dos acordes a una cuarta de distancia, o una quinta en su defecto, ¿no? Tenemos quinto, primero, o primero, quinto, ¿no? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pensar en un primero quinto, los dos menores, por ejemplo. Claro. Entonces podría funcionar. ¿Te animas a acompañarme, Wandy, con dos acordes, un sol menor? Sol menor y... Y do menor. Que sería lo mismo a decir sol 7, do menor 7. Entonces, en ese orden de ideas, tratar de ir buscando los voicings en drop 2, limitarse, digámoslo así. Entonces quedarse en un solo juego de cuerdas y tratar de tocar esos dos acordes. Claro. Es interesante. Sí. No, y también yo pienso bastante en conducción de voces. Conducción. Es otra cosa que intento trabajar bastante cuando estoy pensando en acompañar a alguien o tocar un tema. ¿Cómo estudias conducción, Juanvi? Entonces, con lo que yo empecé era ciclos, que era un ejercicio del gran Mick Goodrick, que ahora no está con nosotros. Okay. Pero era tomar una tonalidad general. Perdóname, tiene tremendos libros, ¿no? Mick Goodrick, El Almanac of Voice Living. Volumen 1, 2, 3. También el libro The Advanced Guitarist. The Advanced Guitarist, sí. Pero la idea general era tomar una tonalidad, un intervalo muy específico, y mueves por la tonalidad en ese intervalo. Por ejemplo, si estamos en do mayor y escogemos sextas. Ok. Voy a hacer esto con tríadas primero. Ok. Entonces voy a subir la tonalidad en sextas conduciendo las voces. Entonces, sextas diatónicas. En do mayor, ¿no? Do mayor, la menor, fa, re. Hagámoslo despacio. Sí. Entonces, si pensamos en do mayor, después, ¿cuál es una sexta? Y esa es una tríada abierta, ¿no? Perdón que te interrumpí. Sí, una tríada abierta. Entonces, que es una sexta arriba de do, la. Entonces, subimos el sol o buscamos el voicing más cercano a ese acorde. Después, una sexta arriba de la menor sería fa. Sexta arriba de fa, re. Y seguimos así por toda la tonalidad. Ah, ok. Y ahora puedes intentar esto con diferentes escalas. Por ejemplo, después de haber hecho esto en tonalidad mayor, puedes hacer menor melódica, menor armónica. Correcto. Y después solo, por ejemplo, mirar un tema, un estándar, y después, ok, voy a intentar conducir lo mejor que puedo según la información que tengo enfrente de mí.
Claro. Y hacer esto con distintas interválicas. En este ejemplo fue con sextas. Sí. Trabajar todas las interválicas. Exacto. Entonces tienes ciclo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Y básicamente mueves eso por diferentes tonalidades y también por diferentes escalas. Por diferentes tonalidades sería plantearse las tonalidades antes. ¿O cómo lo pensarías? Es solo, por ejemplo, ok, uno dice ciclo 4 en mi bemol mayor. Y después buscas. Entonces te mueves por las tonalidades por cuartas. Pues no, puede ser al azar, puede ser por cuartas, puede ser por quintas. Ah, ok. La única cosa que cuando gente trabaja con diferentes tonalidades, lo que no recomiendo es hacerlo cromáticamente, porque después. Okay. Estás usando la misma digitación todo el tiempo y después no estás pensando en lo que vas a tocar. Ok, interesante. Bueno, Juandi, ¿te animas, digamos, a tratar de ejemplificar un poco sobre un repertorio? Uh-huh. Digamos, a nivel comping, ¿cómo podríamos llevar eso ya a la hora de hacer música? Uh-huh. en un estándar o en una canción específica? Claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacemos las triadas o hacemos los... ¿Con triadas? Los drop 2. Intentemos con triadas. Con triadas. Algo para demostrar cómo un concepto básico puede funcionar. Ya aplicado en la música. Exacto. It could happen. Dale. Ok. Entonces te acompaño y... ¿Cómo hacemos? No, acompáñame pues ejemplificando eso. Mm-hmm. Dale, tú con la melodía. Cuéntala. Y este es algo, por ejemplo, ahí lo que estaba haciendo, yo estaba pensando en la tríada general y después, por ejemplo, ahí eso era como más contrapuntal, donde claro. Estábamos jugando con la melodía del tema. Exacto, pero lo que yo estaba haciendo era rompiendo la tríada. Okay. Y conduciendo las voces al mismo tiempo. Ah. Como, si lo intento otra vez. Un poco también, ¿no? Exacto, pero no algo muy cliché como solo subiendo y bajando, sino jugando con el orden general de las notas. Ok. Por ejemplo, incluso con diferentes inversiones. Dices, funciona mucho también para la clásica palabra cómo improvisar sobre una canción, ¿no? Exacto. Entonces es como ponerse nuevamente siempre, no sé, me parece chistoso, pero llego siempre como a esa conclusión de ponerse limitantes, de ponerse, entonces en este caso la limitante es estudiar con triadas. Uh-huh. Y tratar de arpegiar las triadas de la cifra de la canción. ¿No es cierto? Y marcar la forma. Y marcar la forma, claro. Y especialmente si lo puedes hacer con un metrónomo, solo un metrónomo, y asumir la mayoría de la responsabilidad de marcar la forma y tocar el tema. Total. Y eso también trabaja en varias cosas al tiempo, no solo improvisación, sino seguridad en la forma, ritmo. Tremendo. Y también estás trabajando como pensar un poquito más adelante. Tremendo. Bueno, cambiando un poquito de tema, Juandi es
voy a hablar un poco de tu vida también, un poco. Dale. Juandi tiene una mezcla de culturas. Una mezcla, ¿no es cierto?, bien rara. Sí. ¿Cómo es, Juandi? Tu mamá es colombiana. Sí. Tu papá de la India. Sí. Pero él pero tú naciste en Emiratos Árabes, ¿no? Sí, en Dubái. En Dubái. Entonces, hay algo muy interesante ahí, y es que veo mucho en tus estudios rítmicos toda esta cultura que es demasiado enriquecedora a nivel rítmico de la India, ¿no? Mm. Todo esto de la India, ¿cómo es que se llama? He visto videos, no recuerdo el nombre ahorita, de un personaje que habla mucho de cómo estudian el ritmo allá. No sé si recuerdas el nombre, pero bueno, alguna vez hablamos. ¿Asaf Sirkis? No recuerdo. Tal vez, porque él tiene un canal muy interesante. Si no están familiarizados con Akon, busca un baterista que se llama Asaf Sirkis, que tiene unos videos. Asaf Sirkis. Un man israelí que tiene unos videos hablando desde el nivel 1 hasta algo más avanzado en ritmo de la India. ¿Cómo funciona esto, Juan? ¿Recuerdas un poco de eso? Bueno, ¿lo has mirado? Un poquito. Y básicamente no lo pienso de una forma tan tradicional, porque nunca estudié como la forma carnática o en una escuela carnática. Era solo más o menos escuchando las sílabas y por estar rodeado. Perdóname, ¿qué es carnática? Entonces, música carnática es la música clásica de la India, que viene desde el sur de la India. Ok. Como de Tamil Nadu, de Kerala y todo eso. Y hay música hindustani que viene más del norte. Pero todo el mundo rítmico que conocemos por el mundo y todo eso viene del sur, según lo que yo tengo entendido. Ok, ok. Ahora, yo estudié... no lo estudié muy formalmente, estudiando, sí, con un gran maestro y aprendiendo esa tradición, sino yo lo aprendí rodeado por gente que estaba interesado en eso y nos dieron ejercicios para trabajar en el ritmo. Pero básicamente, si alguien apenas está empezando con esto, yo siempre hablo de, okay, ¿cuáles son las sílabas? Entonces, trabajan mucho por sílabas, ¿no? Exacto. Porque para sentir, digamos, las distintas subdivisiones o agrupaciones de subdivisiones. Exacto. Le ponen sílabas. Exacto. Por ejemplo, ta es solo uno, ta ka es dos, ta ki ta es tres, ta ka di mi es cuatro. Tradicionalmente dicen ta di gi na dum para cinco. Yo personalmente yo digo ta ka di na dum porque para mí fluye un poquito más fácil. Ta ka di na dum. Takadinadum. Para mí fluye takadina, un poquito más porque takadinadum. Tradicionalmente es tatikenatum, pero personalmente yo empecé a pensar mucho en la sílaba, okay, y okay, no en el ejercicio. Okay. Entonces, yo sé que no es tradicional, pero yo lo cambio un poco. 6 puede ser una combinación de todo lo anterior, pero digamos, para que sea sencillo, es taquita, taquita. Taquita, taquita, ta, que es como repetir las tres. Exacto. Un par de tres, tres, sí, y tres. Pero llegamos a eso más tarde. Ah. Y después, 7 es takadimi taquita o alguna combinación. Y 8 es takadimi takayuna. Tremendo. ¿Y por qué takadimi takayuna? Es porque imagina si estamos haciendo fusas a este tempo. Takadimi 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 takadimi. ¿Dónde estoy? Si quieres aislar el quinto tiempo, por ejemplo, o el sexto tiempo de esa frase de 8. ¿La sexta fusa te refieres? Sí. Ok. Entonces, es un poquito difícil encontrar esa sexta fusa. Mientras, sí, si es taka, dimi, taka, ah, ok, ahí está. O taka, yo, ahí, claro, está el 7. Tremendo. Y después lo que yo hacía, esto era mi trabajo con un gran bajista, Daniele Camarda, era aplicar eso para trabajar en métricas irregulares. Entonces, estudiando ejercicios básicos como tempos muy lentos, como, ajá, trabajar 30, 20 BPM, pero trabajando con diferentes subdivisiones, o haciendo ciclos de ritmos. Ajá. Por ejemplo, si tenemos... ¿Lo llevabas a la guitarra o antes era más, antes más corpórea la cuestión? Exacto. Total. Porque... cuando estás intentando hacerlo en la guitarra, tienes que preocupar por tu técnica. Mientras, si apenas empiezas con las manos o la voz, después ya puedes corporealizarlo y después es un poquito más fácil transferir al instrumento. Al instrumento.
pero por ejemplo tomaba grupos de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tacatibi, tacatibi. Y después en la otra mano iba a meter un grupo de 7. Tremendo. Pero en vez de pensar en... Porque cuando normalmente pensamos en métricas irregulares, especialmente saliendo de la universidad o de estudios musicales, siempre estamos muy, muy agarrados a la clave. A la clave. La clásica clave, por ejemplo, en un 7 de blanca, blanca, negra con punto, ¿no? Entonces... Que traducido en 5 es lo mismo. Exacto. ¿No? Pero lo que me hizo hacer Daniele Camarda era pensar en grupos más grandes. Entonces era pensar en tal vez grupo de 4 y grupo de 3. Entonces, okay. Y ponerlos contra 4. Okay. Y vas a notar que va moviendo una semicorchea cada vez. Y después hacer lo mismo contra 3. Ok. El uso de sílabas es increíble para ayudar a interiorizar esa agrupación de las subdivisiones, ¿no? Sí, porque ahora no estamos pensando tanto. Exacto. Es solo cantando. Cantando. O que sea una experiencia más corporal del ritmo, que no buenísimo, sea Juan. Tan cerebral. Te voy a molestar para que me escribas en el WhatsApp las sílabas. Sí, de acuerdo. Del 4, del 5. Para que aparece ahí. En la descripción ponemos las sílabas para estudiarlo como es. Sí, claro. Entonces, claro. Estudiarlo en un principio, poner el metro, poner el click, uh-huh, y tratar de cantar las sílabas. Sí, a lo más básico. Listo, eso sería el primer punto. Sí. El segundo punto, digamos, cantarlas y tratar de agrupar un 4 en palmas, digamos, uh-huh, y cantar las sílabas, las distintas sílabas. Sí. ¿Estoy bien? Sí, corrígeme si estoy en... Sí, por ejemplo, lo que puedes hacer, puedes intentar como un pirámide. Entonces... Ok. Ta, 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 ka, ta, ka, ta, ka, y ka, aumentando. Ta, ki, ta, ta, ki, ta, okay, ki, etcétera, etcétera, hasta que llegues a 8 y después vuelves otra vuelves vez. Y ahora... para ejemplificar un poquito que puede llegar a ser confuso lo que mostraste aquí, sí. Después de hacer esa pirámide, ¿cómo podríamos hacer ese trabajo teniendo ya las sílabas cantadas, por ejemplo? Claro, entonces cuando... Entonces, ¿aquí qué agrupas? ¿Cómo haces? Entonces, en una mano, digamos, la mano izquierda, tengo sí, una agrupación constante, que es como el metro. ¿Sería el pulso, por sí, ejemplo? Sí, exacto. Puede ser grupos de 4, entonces tacatimi, tacatimi, tacatimi. O sea, cantas 4, llevas sí, el pulso, correcto. O puede ser taquita, taquita. 3 y pulso. Sí. Y en la otra mano vas a imponer la clave encima de ese pulso. Lo que yo sugiero antes es empezar con una clave más grande para que te acostumbres más a espacio. Por ejemplo, Juan. Por ejemplo, en vez de pensar en... Ajá. Para 7 piensas sí, en... Ya te entiendo. O sea, 4 y 3. 4 y 3. Porque si puedes definir eso y tenerlo muy sólido, todo lo demás se vuelve más fácil. Por ejemplo, pasa, no sé si te pasa, y está interesantísimo hablar de esto, que uh-huh, con el viejo Willy en el capítulo pasado hablábamos de cómo transportar temas, que no se confunda con transposición, sino cómo llevar temas... que están escritos en 4, un estándar en 4 cuartos, uh-huh, tocarlo en 6, tocarlo en 7, y cómo no volverse un 8 cuando uno trata de sentir la melodía interpretada sí, ya en otro compás, en otra métrica. Uh-huh. En este orden de ideas pasa mucho, y yo recomiendo mucho a mis estudiantes tocar en una clave, primero para sentir un 7, por ejemplo, funciona muy bien las dos blancas negras con punto, ten, 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 ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, ese es como el nivel antes de esto. ¿No es cierto? Pero después la idea es a lo que estás diciendo, llegar a sentir el 7, como el 7. Exacto. Pum, cuasi 6, 7, pum, cuasi 6, 7, pum, casi 6, 7, básicamente pum, intentar sí, llegar al punto donde el 7 se siente como un 4, o algo muy familiar. Muy familiar. Y se sienten los 7 pulsos sin tener que cambiar, sin tener, perdón, que hacer una clave, o sin tener que agrupar total, en distintos. Bacano. Uh-huh. Juandi, ¿cómo llevaríamos eso a la guitarra ahora? Entonces, este es donde de pronto el estudio de tempos lentos
ayuda bastante. Por ejemplo, lo que yo haría es con un metrónomo en 20 BPM solo sentarme a tocar una nota. ¿Puedo usar un metrónomo? Sí. ¿Sí? Entonces, primero lo que vas a hacer es intentar encontrar el tiempo. Entonces, estamos trabajando con 7. Entonces, okay, un poquito más rápido. Castigita. Paremos ahí. ¿Cómo serían las sílabas del 7 nuevamente, Juanri? Taca, ti, mi, ta, ki, ta. Taca, ti, mi, ta, ki, ta. Taca, ti. A ver. Ta. Taca, ti, mi, ta, ki, ta. Taca, ti, mi, ta, ki, ta. Taca, ti, mi, ta, ki, ta. Ti. Y ves ahí, está un poquito adelante. Entonces cada vez estás intentando corregir en el momento. No parar y después intentar otra vez, sino seguir hasta el punto donde ya no puedas más y después intentar de nuevo. Y solamente tocar el 1. Y después puedes transportarlo a diferentes tiempos. Ok. Entonces, catimita, quita, ta, catimita, quita, ta, ta, quita, catimita, quita. El 12, ¿no? Estás tocando muy bien. Catimita, quita, catimita, catimita. Excelente. Y después puedes agruparlo o aligarlas. Y después terminas con un 7, pero de corcheas, en vez de semicorcheas. Entonces, después puedes intentar solo tocar escalas básicas. Pero paremos ahí, Wandy, porque dijiste un 7 de corcheas. Sí. Pero si uno pensase en corcheas del tac, del, digamos, de ta, de, ca, ti, mi, ta, ki. Ajá. Espera. Ta, ca, ca, ti, mi, ta, ki, ta. Ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta. ¿No es cierto? Estarías subdividiendo eso como si fuese una negra. ¿Tú qué estabas haciendo ahí al decir ese de corcheas? Entonces, en vez de pensarlo, tenemos 7 agrupados y ese es como un grupo de 7 semicorcheas o 7 semicorcheas en una negra. Correcto. Pero después termina siendo sobre 2 tiempos porque tiene que resolver otra vez. O sea, 7 corcheas en el espacio de 2 tiempos. Uh-huh. Pero te ayuda a consentir el espacio. A consentirlo, claro. Pero después lo que puedes hacer es tocar escalas. Ok. Solo para empezar, porque después cada vez se pone más difícil, más difícil. Más interesante. Entonces, catimita, quita. Y después ya empiezo a improvisar con esa subdivisión, pero siempre manteniendo esa subdivisión entera. Tremendo. Thank you.
Severo. Sí, y ahora ya se vuelve una experiencia más alegre, en vez de pensar como, uy, ¿dónde está? Sí. Es algo más libre. Es tocar primero mucho sin el instrumento, ¿no es cierto? Exacto. Cantar mucho con el metro y agrupar mucho esas... Sí. Cantar mucho esas agrupaciones. Qué bacano, Juandi. Bueno, cambiando un poquito de tema, Juandi, hay una cosa también que me gusta hablar y que quiero hablar con varios de los invitados que se pretende, Dios mediante, tener acá, y es la parte que está muy familiarizado con la parte rítmica, que en este caso es la guitarra, la mano derecha, ¿no es cierto? Hablemos un poco de la mano derecha, Juandi. Juandi, por ejemplo, me enseñó, tú me enseñaste mucho, me ilustraste, compartimos mucho sobre el hybrid picking, ¿no? Que Juandi, tú usas mucho esa técnica, hybrid es tocar con pick y dedos a la vez, digamos que pues muchas veces esta cuestión de los arpegios, tú cuánto que funciona, ¿no es cierto? Que funciona esta cuestión de tocar sweep más el dedo medio en la cuarta y segunda cuerda, ¿no? ¿Cómo estudias hybrid, Juandi? ¿O cuando empezaste, por ejemplo? Porque generalmente, cuando uno le dicen hybrid, pues no, la clásica de tocar dos y arpegiar un solo acorde, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que es más que eso, ¿no es cierto? Es, hay un montón de cosas implícitas dentro del fraseo lineal y no arpegiar un voicing. Claro. Entonces, hablando un poquito de eso, para mí era algo muy natural, porque cuando yo empecé a tocar, no sé por qué me dio una idea, tenía como 12, 13 años, como, puedo usar los dedos, pero nunca percibí como esa onda. Pero yo me acuerdo que la idea por lo menos estaba ahí. Ok. Y después lo que empecé a... Bueno, yo me encantó mucho cómo estaba tocando Brett Garsett. Y ahí empecé a como cuadrar. Escuché qué ejercicios estaba usando, estaba pillando como los videos de instrucción del man de las 80s o 90s o algo así, y él hablaba de tomar ejercicios de pima, pero en vez de usar los dedos, usar el pick y los dedos, o la técnica hybrid. Okay. Entonces era, para empezar, era solo desarrollar cómo se mueve el dedo o
por lo menos sentir un poquito más cómodo. Como el ataque del dedo, ¿no? Sí. Sobre la cuerda, ¿hacia dónde? Porque, perdón que te interrumpo, Gustavo, un gran profe de guitarra clásica que tuve alguna vez, decía que, por ejemplo, tener una bola de esas antiestrés, uh-huh, y el ataque hacia adentro, ¿no? Como sí. Esto hacia adentro, ¿no? Y se asimila mucho con el ataque de la mano derecha, ¿no? Se te pregunto ahora si te doy la palabra. También era pensar en cómo se mueve la mano, porque algunas personas piensan que movemos desde esta parte de la mano, y siempre hablo de esto con muchos de mis estudiantes porque también ayuda la mano. El antebrazo, claro. Pero, y después intentas cómo se siente mover el dedo desde donde piensas antes. Pues empieza desde acá. Ok. Tienes un poquito más rango de emoción. Tienes un poquito más relajado y después empiezas desde acá. Y siempre imaginar que el movimiento empieza desde el antebrazo. Tremendo. Entonces, con eso en mente, tocando una escala básica. Ahora, en vez de alternado o ligado, estás alternando con un dedo. Digamos que sería, en un principio, no tocar legato, corrígeme si estoy bien, sino tocar alternate, pero que el alternate, el alternado sea pick y dedo. Entonces. Tremendo. Y puedes intentarlo con diferentes dedos. Esto ahora. Primero con este, luego con el dedo 3 y últimamente dedo 4. Sí, no, si lo puedes, chévere, si no, no es. Está tan todo bien. Sí. Pero la idea es por lo menos desarrollar la habilidad de usar los otros dedos, porque si estás llegando de esto de a principios, intentas a tocar música inmediatamente, no tienes una base técnica. Entonces, primero empieza con la base técnica para por lo menos sentirte cómodo con mover los diferentes dedos. Ajá. Y después puedes intentar pick, especialmente si usas tres notas por cuerda, 1, 2 y 3. Ah, tremendo. Tremendo estudio. ¿Ahora vas a tocar de esta forma? Tratar de sentir también que los ataques de los dos dedos, sí, sean muy parecidos al ataque del pick, ¿no es cierto? Que no, que no sea como que se escucha. Exacto. ¿No? Sí, quieres un ataque muy claro. Correcto. Entonces. Uy. Especialmente cuando estás cambiando de cuerda. Ahora, una cosa curiosa es que nunca, bueno, ahora en estos días estoy tocando más con dedos, pero nunca hacía hybrid picking descendente, porque no va con el movimiento natural de la mano. Se usa muy poco y es más el sweep, ¿no es cierto? Ya sería solo pick, solo sweep. Pero ascendente siempre hacía. Muy Tim Miller, ¿no? Exacto. Muy Tim Miller. Yeah. O cuando estaba cambiando de dirección. Entonces. Correcto. Pensemos en cuando estabas empezando, ceros, ¿no? Uh-huh. Digamos que muchos tenemos escuela clásica y por ahí se nos hace más fácil. A mí también, uh-huh, antes del pick se me hizo más fácil porque empecé todo con dedos. Ajá. Digamos. Como este clásico, o como acentuar, jugar mucho con estos dos dedos, con tres, como o la clásica, el trémolo, ¿no? Cuando ya uno agarra el pick es otro cuento, ¿no? Me parece, uh-huh, en la sensación de la dicción y de que estás combinando técnicas, ¿no? Porque, uh-huh, cuando yo trabajo solo pick, sí, hay que trabajar mucho alternate, lo que hablábamos, uh-huh, con el viejo Willy. En ese orden de ideas, viejo Juandi, uh-huh, lo primero para empezar sería lo que acabas de decir de tocar la escala combinando, uh-huh, los dedos, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, solo estás trabajando tu base general para asegurar que, porque normalmente cuando uno empieza a usar hybrid picking se sienten súper cómodos con el pick, pero después agregar estos dedos es muy difícil. Me gusta mucho lo que dices, que desde el antebrazo, como esa sensación del ataque del antebrazo, uh-huh, y lo más relajado posible, ¿no? Y eso también ayuda para la mano izquierda.
¿Sí? ¿Cómo sería eso, Juandi? Entonces, en vez de pensar que el movimiento llega de este dedo o de esta parte de la mano, viene del antebrazo. Entonces, estás haciendo músculos más grandes, tomar la responsabilidad del trabajo. Por ahí estás más relajado también. Exacto. Entonces, si estoy tocando, también manteniendo acordes, no estoy exigiendo tanto la mano en hacer un trabajo y yo que estoy tocando con acción alta. Tremendo. Tremendo. Bueno, nos estamos acercando al final, Juandi. Gracias por compartirnos. No, gracias por mucha invitarme. Data. Nada, pues, ¿qué música tienes, Juandi, ahorita? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas trabajando? Estoy trabajando en el tercer disco ahora. Entonces, okay. Con unos invitados muy chéveres. Juandi tiene un disco que grabó cuando estabas en Estados Unidos. Uh-huh. Catarsis, creo que es tu álbum debut, si no estoy mal, ¿o hay uno antes? Hay uno antes, y ese es lo que grabé en Berkeley. Ah, perdón, me confundí. Y lo de Catarsis lo grabé acá. ¿Ese fue el siguiente? Con Ramón Berrocal y Quique Harker. ¿Cómo se llama el primero? Y Jacobo Álvarez. Jaco, sí. ¿Cómo se llama el primero, Juandi? Embracing Clarity. Embracing Clarity. Muy buenos, Catarsis, gracias. Muy buenos. Juandi también tiene material de estudio muy bueno. Ha sacado ebooks, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles tienes, Juandi? Ahora tengo varios. El primero que saqué era un libro de estudios. Y lo que yo quería era que guitarristas tenían un, básicamente, material musical en vez de un ejercicio que desarrollan... Digamos. Como los estudios de Chopin, sí, de piano. Tremendo. Muy parecido a eso, a Czerny o a Liszt. Y también tengo uno que se llama Creative Melodic Lines. Y un tremendo libro. De Triadas Spread. Y unos estudios por aquí y por allá, unas cositas también. Ok. Y unos paquetes de backing tracks para gente que quiere estudiar algo un poquito más complejo. Sí. Y que tienen unas sorpresitas ahí y también ayudar a trabajar desarrollo motívico. Y muy relacionado a estos backing tracks con lo que estábamos hablando, tú me mandaste un par. Nos compartimos data por ahí, Juandi, gracias. Muy relacionado con lo que estábamos hablando rítmicamente de las agrupaciones, estos backing tracks, ¿no? Sí, algunos están en una métrica irregular, como un 7, pero es un 7 lento. Ajá. En vez de algo donde puedes usar la clave todo el tiempo, tienes que solo tener la métrica interiorizada e improvisar alrededor de eso. Bueno, no. Por favor, un aplauso a Juandi y Juan Das. Ahí compartiré en la descripción las redes de Juandi, compartiremos también las sílabas. Y nada, Juandi, muchas gracias por a ti, hermano, por invitar. Dale. Nos vemos entonces. Chao.